Metemos en la primera nota del programa, lo tenemos en comunicación a Juan Martín Echeverri. Él es el responsable de la unidad coordinadora del COSAPRO, a quienes saludamos desde aquí de Sanos Sanos de la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bien, bien. Te llamamos como para intentar hacer un análisis, un balance, ¿no?, de este COSAPRO que vuelve con esta propuesta de hacia un sistema integrado de salud. ¿Cómo lo podés analizar un poquito en retrospectiva, ¿no? Pasaron hace pocos días de esto. La verdad que, como bien decías, es empezar a hacer los primeros análisis y evaluaciones, porque bueno, todavía incluso siguen pasando cosas. Si bien el Congreso terminó, hay muchas de los dispositivos y las acciones de esos días que el fin de semana, ayer, hoy, siguen activos, generándose red. Muchas de las redes que se fueron generando ya están activándose. Pero como primera evaluación, te diría que lo más importante pasó en los meses previos al Congreso, los meses previos a estos 4 días de encuentro. En los 4 días de encuentro se visibilizó y coronó, en todo caso, la refundación o la puesta en marcha nuevamente de un enorme movimiento sanitario que durante meses en toda la provincia, miles y miles de trabajadores y de equipos de salud, de centros de salud, de servicios hospitalarios, de clínicas privadas, de obras sociales, se tomaron el tiempo necesario para reflexionar, para escribir sus trabajos, para hacerlo en equipo, para proyectar en los 15 precongresos que se hicieron previamente, proyectar las acciones que hay que hacer para que el sistema empiece a funcionar mejor en cada una de las regiones sanitarias. Esa puesta en marcha de ese enorme movimiento sanitario, yo creo que es una de las principales conquistas que tuvimos en todo este tiempo y que se visibilizó muy fuerte en Mar del Plata estos últimos días, ¿no? Bien, cuando uno pone algunos números, sobre todo para quien nos escucha, que hubo 13.000 inscriptos, también recordar siempre, ¿no?, que la provincia tiene 135 municipios, 1.200 relatos de experiencia, 850 trabajos científicos, 150 stands de salud. Como para poner algunos números de lo que fueron estos días en... Participaron, nosotros en la... hubo una preinscripción que fue de más de 15.000 personas y concretamente al llegar al Congreso había un modo de validar esa preinscripción o de inscribirse directamente si alguien no lo estaba, y en ese sentido hubo más de 8.500 personas que participaron del Congreso. Puede haber habido personas que participaron sin hacer esa última confirmación, con la cual pueden haber sido más. Y en estos precongresos que te decía hace un ratito participaron más de 3.500 trabajadores. Al margen de eso hay una cantidad enorme de personas que desde el armado, como decís, el promedio de relatos de experiencias, el promedio de personas que trabajaron eran de 4. O sea, cada relato de experiencia en promedio eran 4 personas, algunos eran 6, otros eran 2. En trabajos científicos algo similar, con lo cual son miles y miles de trabajadores los que participaron. Mucha gente que no pudo venir tuvo otras formas de participación y las está teniendo en este momento. La particularidad del Congreso fue, o una particularidad, que es algo que es inédito por lo menos en la historia de la salud pública de la provincia, es la masividad y el modelo de organización del Congreso que priorizó principalmente la voz de los trabajadores y las trabajadoras del sistema. No solamente en una cuestión catártica, sino principalmente en el recoger la experiencia, como bien lo dijo el gobernador en el acto de cierre. Todo lo que pasó nos deja una enorme experiencia, y recoger esa experiencia, sistematizarla a partir de todo lo que pasó en cada uno de los lugares donde se le dio batalla, no solamente a la pandemia, sino al seguir siendo una sociedad integrada y encontrar respuestas solidarias y creativas. Es una marca de agua que tiene este Congreso, que nos permitió a todos la posibilidad de expresarnos y que, como puntapié para lo que viene, es muy significativa.
Bueno, yo soy Luis, soy trabajador de la salud, trabajo en el hospital regional y participé en el congreso bueno, junto con mis compañeros en la radio abierta y tuve suerte de participar en alguna que otra charla. Pero como se venía planteando el congreso, se pensó desde la organización de generar nodos de encuentro continuo de los trabajadores de salud, ya que durante 2 años, independientemente de los compañeros, es como que el trabajador de salud quedó totalmente aislado del mundo, con una carga excesiva sobre nuestras espaldas, y así todo logramos mantener a los compañeros dentro de lo normal del trabajo. Y por ahí no, nos hubiera faltado un poquito de acompañamiento, no de la parte de salud, sino de lo otro. ¿Se pensó en generar algunos nodos continuos de estos encuentros? Es una, digamos, sí, se pensaron y en realidad hay como dos dimensiones. Una es de quienes como equipo fuimos llevando adelante la puesta en marcha del Congreso y esto que vos planteás de constituir nodos en forma permanente y que sea parte de todos los sectores. Nosotros entendemos a la salud como una construcción, como un derecho y como una construcción colectiva, comunitaria, no solamente de los trabajadores de la salud, así que lo que planteás es tal cual, hay que tender esos puentes, hay que generar todas esas redes donde entendamos que bueno, que el cuidado de la salud y la defensa de la salud como un derecho es de todos. Lo que pasó, y es muy significativo, pasó en cada uno de los encuentros entre enero, febrero, marzo, cuando nos íbamos encontrando en las regiones sanitarias, y pasó muy fuerte en el Congreso, es la demanda explícita de los trabajadores de la salud, de la necesidad de generar esos nodos, como vos los definís, de que esto no es una cuestión de un encuentro anual, sino que es una cuestión permanente y cotidiana. Todos necesitamos espacios de encuentro, espacios de reflexión, de intercambio, no solamente de experiencias, sino de ideas, de intercambio de modos distintos de solucionar los problemas, que los hay y muchos, y sobre todo de integración. Para entendamos que no hay posibilidad de fortalecer la salud de nuestro pueblo si no es integrado a los distintos actores del sistema. Y ahí uno siempre habla de lo privado, lo público, las obras sociales, pero también esto en términos de trabajadores. Somos todos exactamente igual de imprescindibles, el profesional, el que tiene una, digamos, cada uno tiene un saber particular que es necesario ponerlo al servicio del equipo para que la cosa funcione. Esto en el Congreso, en muchos de los relatos de experiencias, con muchos apuros, porque desbordó de gente, desbordó de relatos, pero con todas las dificultades que decía, quedó muy, muy claro. Y en ese sentido, por eso decía al principio de la conversa recién, que si bien el Congreso en términos formales terminó el viernes, el sábado, el domingo, ayer, hoy, siguen pasando cosas que están atadas y que tienen que ver con cuál va a ser la continuidad de este movimiento que se puso en marcha, que se encontró los trabajadores, pudimos en todos estos meses y en estos días en Mar del Plata también, identificarnos, en ver que independientemente del partido político, del municipio en el que trabajemos, de la geografía en la que estemos, si es un hospital, un centro de salud, una clínica, tenemos las mismas dificultades, tenemos las mismas posibilidades, las mismas ganas de resolver problemas. Y ese identificarnos como el movimiento sanitario, entiendo yo que es una herramienta poderosa de transformación. Y bueno, ahora está en cada uno de nosotros ver de qué forma seguimos dándole cada vez más profundidad, más fuerza y más claridad a este movimiento de transformación, que no apunta ni más ni menos que hacer que los trabajadores estén mejor, que las formas de trabajar sean cada vez más claras, y que si eso pasa, va a ser indefectible que nuestra comunidad tenga mejores servicios de atención, de cuidados, de prevención, de promoción, o sea bueno, que efectivamente vayamos acercándonos a esto que todos planteamos, que es que la salud es un derecho, y bueno, que si es un derecho del Estado tiene que ser quien gobierne el sistema, el quien lo regule y quien haga que todos los actores, que tienen que seguir existiendo todos y cada vez más, cumplan con las reglas de juego. Así que bueno, esto es un poco
el camino que creo que empieza a dejar de ser de algunos y empieza a ser de muchos, digamos. Hay mucho lo que nos está uniendo y hay muchos trabajadores que, bueno, que vamos entendiendo que la forma es así, es una construcción colectiva. Para quienes están prendiendo a la radio y a Radio de la Azotea y Sanos de la Azotea, estamos hablando con Juan Martín Echeverri. Él es el responsable de la unidad coordinadora del COSAPRO. Juan Martín, vos sabés que se publicó, ¿no?, en relación a este COSAPRO 2022, una carta por un sistema de salud integrado y fortalecido que se da también, ¿no?, a partir de una asamblea, ¿no?, del Consejo de Salud Provincial, donde estuvo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y los secretarios y secretarias de salud de los municipios de la provincia, que son, bueno, son 135 municipios, un montonazo, ¿no? ¿Cómo se dio ese proceso? Y digo, de los 135 municipios, ¿están comprometidos? ¿Cómo es esta cuestión que ya es, ¿no?, es más política también, ¿no? Sí, el Consejo de Salud de la provincia es un organismo que reúne a los 135 municipios, al IOMA y al Ministerio de Salud del gobierno provincial. Lo que hicimos, o una de las cosas que hicimos, que en realidad culminó, es lo que decía recién, culminó esta etapa en el Congreso, pero que estuvimos trabajando todos estos meses en todo el territorio, fue, para contarlo, perdón lo extenso, pero para contarlo bien, sí, en cada una de las reuniones en el territorio, en cada uno de esos 15 precongresos que fueron armados con una infinidad de reuniones previas, participaron cientos de trabajadores de todo el sector salud en cada una de esas reuniones. En el caso, por ejemplo, de la región 8, Mar del Plata forma parte de la región octava, claro, sanitaria, el precongreso se realizó en Tandil, participaron centenares de personas, se hizo en la sede de la universidad del centro, estuvo el rector en el acto, en el momento de apertura, el rector de la universidad. Lo que se hizo en cada uno de esos precongresos fue, por ejes temáticos que los trabajadores fueron definiendo en cada una de las regiones sanitarias, se trabajó con modalidades de taller, en grupos chicos, grupos más ampliados, y terminamos con plenarios, principalmente cuáles son, identificar claramente cuáles son las dificultades en relación a cada uno de esos ejes temáticos, y cuáles son las propuestas de los trabajadores para empezar a salir adelante. Y quizás el eje temático coincidía en, no sé, en la región 8, donde está Mar del Plata, y la región, sí, 1, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, o la región séptima, Moreno, Luján. Quizás el eje temático era el mismo, y muchas veces el problema era similar. Pero la forma de resolver ese problema varía de acuerdo a las características, claro, de cada región, los recursos que tiene, las formas de organización, las características de las personas también. Entonces, se trabajó muy fuerte durante todos estos meses en esa, lo que nosotros llamamos agenda pospandemia, que tiene un cuerpo de la agenda que es global de toda la provincia, donde todos decimos este es el camino, o para este lado, esto es lo que nos planteamos, porque son los puntos de encuentro entre todos los municipios de todas las regiones, ¿no?, las cosas en las que se coincide, y después un cuerpo más específico de cada una de las regiones, donde está claro cuál es la forma de avanzar sobre esos temas en cada una de las regiones sanitarias. Esa agenda fue trabajada muy desde los pies, muy desde los trabajadores, con los secretarios de salud, con los intendentes, con los legisladores, con universidades, colegios profesionales, o sea, fue, bueno, el sector privado, la seguridad social, claro, fue muy, muy trabajado, y en el Congreso, lo que hicimos en la asamblea específica del COSAPRO, de los 135 municipios, estuvieron representados 105, cerca de 20 de esos 105 municipios estuvieron representados por sus intendentes, aparte de sus secretarios. Hubo cerca de 20 intendentes que decidieron ir personalmente a la asamblea para ratificar su apoyo a esta transformación que se está llevando adelante el sistema. Decía que estos 105 municipios, más el IOMA, más el ministerio, aprobaron esa agenda pospandemia como un compromiso político y un compromiso público de que esa es la línea de trabajo en la que todos nos comprometemos, no solamente el ministerio, sino cada uno de los organismos de los municipios que estuvieron ahí presentes, a avanzar en esa agenda común. Y por otro lado, en una carta, como decía recién, una declaración, que es Declaración Mar del Plata, que, bueno, el nombre de la carta es hacia un sistema integrado y fortalecido de salud, donde, para no aburrir mucho, la carta igual ustedes la tienen, y si no se las paso, sí, enseguida, sí, sí, pero es, sí, la tenemos, la mejor.
pero básicamente es un acuerdo, es una especie de preacuerdo entre estos 105 municipios, seguramente los 30 que no estuvieron adherirán rápidamente. Es una unanimidad de todos los que estuvieron, es decir, el sistema de salud necesita una transformación y esa transformación y esa profundización tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y para eso entender que la salud es un derecho es el modo de llevarlo adelante. Este es un poco el sentido y el hacia dónde caminamos hacia ahora y como evento político, bueno, es central porque es un compromiso de cara a toda nuestra comunidad, ¿no es cierto? Martín, te vamos a agradecer mucho por la comunicación con Sanos de la Azotea, haciendo este análisis de este COSAPRO, que bueno, se hizo acá en Mar del Plata. ¿Martín? Hola. Ah, hola. Creíamos que... Se me había... una falsa no señal. No sé si es la tormenta, acá en Mar del Plata nos está sacando foto del cielo, así que... Sí, acá está bravo. Así que bueno, otra sí. Cosa antes, sí. Quiero agradecerles y contarle a tu audiencia, pero quiero agradecerles profundamente, Pablo, a vos, a todo tu equipo, la generosidad de ustedes en relación a la militancia sanitaria que tienen, es admirable, es emocionante. Ustedes nos prestaron los equipos y hubo una radio abierta que le abrió la voz y que le permitió expresarse a cientos de personas y a personalidades como Rosana Noco, que es una eminencia brasilera del Sistema Único de Salud de Brasil, a Goyán. Bueno, todo eso pasó, entre otras cosas, porque ustedes tienen una generosidad gigante y nos lo permitieron. Así que, nada, le quiero contar a tu audiencia de eso y agradecerte a vos y a todo tu equipo. Gracias, Martín. Hicimos lo que nos gusta, que es comunicación, y siempre ahí intentamos poner ese granito que es tan importante, ¿no?, también para este sistema integrado de salud. La comunicación tiene que ver con todos los órdenes de la vida. Nosotros estamos en los medios, pero intentamos aportar desde ese lugar. Te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo grande y nos vamos a seguir viendo en la defensa de la salud. Un abrazo grande, que estén todos bien. Gracias. Bueno, ahí pasó, ¿no? Juan Martín Echeverri.